Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Lilymore y más. Hoy les tengo un video muy especial que es recordar a nuestros fieles difuntos en este mes de octubre para las fechas del 2 de noviembre, que es tradición mexicana. Ahora también puse, miren, unas florecitas, unas arañitas, unos fantasmitas. Puse unas florecitas, ya vieron que prende de colores que ilumina, chocolate abuelita, un dulce chocolate. Unas calaveritas representando nada más a nuestros difuntos, ¿verdad? Aquí tengo una crucecita y esta en especial se la dedico a mi papá porque es la que se puso el día que él falleció, hace 5 años, que en paz descanse. Y también tengo aquí una perrita que se me murió, pero representando a todos los animalitos del mundo entero, a mi hermosa Daisy. Una perrita salchicha hermosa que me duró 17 años. Entonces, miren, espero que les guste esta ofrenda y ahora sí pasamos al delicioso postre. Esta receta tan especial que es dulce de calabaza y camote. Acompáñenme a prepararla, les va a fascinar. Aquí tengo para esta deliciosa receta que es dulce de calabaza, que es una fruta de temporada. Tengo aquí 2,5 kilos. Aquí tengo piloncillo, 1 kilo, pero este es chico. En otros estados se le llama panocha, pero aquí lo conocemos como piloncillo chico, que es más dulce. Y tengo una taza con agua, 1 litro de leche, un camote y una tira de canela. Acompáñenme a preparar este delicioso postre dulce de calabaza. Bueno amigos, les quiero comentar que el primer paso ahorita ya es empezar a cortar nuestro camote para que así rinda mejor. Enseguida vamos a agregar de manera estratégica porque vamos a distribuir también, acuérdense, los piloncillos con la canela y el agua. Tenemos que dejar ciertos huecos para que puedan penetrar bien y así se quede mejor sazonado aquí en estas calabacitas. Así es de que bien distribuido nuestras rodajas de camote y enseguidita vamos a partir bien nuestra canela. Vamos a ponerla aquí hasta el fondo, hasta abajo, para que sepa muy rico. Con uno es suficiente, les digo, porque va a soltar bien su miel. Muy, muy rica. La calabaza por sí tiene agua, suelta su sabor por sí misma. Entonces lo vamos a endulzar con este azúcar natural que es el piloncillo. Y este pequeñito es el más rico. Entonces abrimos y así vamos incorporando cada uno poco a poco para que vaya quedando más rico. No importa, vamos a hacer una capa. Yo ya quité las primeras que vieron aquí arriba, que tenían 2 colitas. Bueno, ahora vamos a poner una aquí, encima. Vamos a endulzar, tratar de que quede bien dulce todo. Ya vamos a terminar y vamos a cubrir. Ya nada más vamos a poner un poquito de agua. Así, nada más para que no se les pegue, por eso nada más es una taza, solito va soltando su hervor el agua que tiene ya por sí sola la calabaza. Ahora ya nos vamos a tapar como si fuera una capa y así lo dejamos solito, así cubrimos y solito van a ver cómo se va a ir ablandando, va cambiando su color, su textura. Bueno, es el momento de llevarlo a calentar, acompáñenme. Ya le prendimos aquí, amigos, y ahora lo puse a fuego alto. Así vamos a dejar un momento y empezamos a observar poco a poco cómo va soltando su dulzor, que es el piloncillo, la calabaza con la canela. Bueno, amigos, después de 1 hora y media apagamos el fuego, dejamos enfriar un poco y ahora a emplatar. Miren nada más que delicia, acompáñenme, síganme, vamos a servir. ¿Verdad que rico? Y ahí vamos a poner un pedacito de camote. Lo pueden servir aparte también. Miren, aquí hay una rodajita. Vamos a poner otra más. Con sus semillitas que le da un gran sabor. Y vamos a poner este que tiene aquí la cabecita, la colita. ¿Ya vieron? Otro más. Y ya vamos a servir la leche. Miren este qué carnudito está este camotito. Les va a encantar. Ahora vamos a poner juguito. Mucho juguito
Para que con la leche se dé una combinación excelente, les va a fascinar. Mucho juguito. La canela con el piloncillo y el agua. Yo le puse 2 tazas más de agua para que alcanzara para los 2 kilos y medio de calabaza con camote. Miren qué rico. Recuerden que la primera taza es básica para que no se pegue. Después de que empiece a hervir poco a poco vamos aumentando. Una cucharada más y listo. Ahora sí, vamos a poner la leche. Estamos incorporando la leche. Miren qué bonito va quedando el color. El dulcecito, vean cómo se va integrando por aquí. Miren qué rico. Una delicia. La cantidad que ustedes gusten para mí, así está bien. Que es media taza, calculado. Ahora vamos a probar. Miren, vamos a mezclar un poquito antes de probar. Miren el color, qué bonito queda. ¿Ya verán? Ya se pone más clarito. Parece café, ¿verdad? Pero no. Es el dulcecito de la calabaza y el camote. Vamos a probar un poquito con el caldito. Todo un año esperando para volverla a probar. Gracias a Dios ya la estoy probando. Pero qué delicia. Me gustó porque no empalagan. Quedó exacto muy bien el dulce. Pueden hacerlo ustedes con la misma cantidad para que no se empalaguen tanto. Ahora vamos a probar un poquito. Un poquito de aquí de la calabaza. Mira, aquí hay un pedacito de canela. Qué rico, ¿verdad? La canelita. Ya nada más qué ricura. No, amigos, de lo que están perdiendo. Por favor, háganlo en sus casas, les va a fascinar este dulce de calabaza y camote. Miren, aquí está la calabaza, sus semillitas del camote, les va a fascinar. Bueno, y pasando por otro tema, muy en especial, les quiero dedicar este video con mucho cariño a mis amigos Carlos Rock, J3 Producciones, Golden Brown Jane. Y Jay Z Con es mucho mi. cariño los invito a ustedes, amigos, amigas, que pasen a ver sus canales de YouTube. Está padrísimo sus canales y seguramente se van a entretener mucho. Gracias por ver el video y con mucho cariño les recuerdo, por favor, que no se les olvide suscribirse, compartir, darle like. Toque la campanita, escríbanme en los comentarios qué les pareció. Gracias por ver el canal de Lily Moore y más. Nos vemos en un siguiente delicioso video de tradición mexicana. De aquí hasta diciembre. Nueva receta. Estén atentos. Bye.